De bergen van Zitar zijn al eeuwen ondergesneeuwd. Ik heb gehoord, mijn schat, dat je paard gestruikeld is. Dat je je armen hebt gebroken. Hoe zou je me nu nog omhelzen? Nooit, mijn liefste, zal ik meer de jouwe kunnen zijn. In het hart van Boedapest speelt een zigeunerorkest het lied over de verloren geliefde. Het is de week waarin we door de geschiedenis worden ingehaald. Terwijl Jules Conrad zijn herinneringen ophaalt aan de Contra-revolutie van 1956, maakt de Hongaarse staatsradio bekend dat die Contra-revolutie inmiddels mag worden beschouwd als een terechte volksopstand tegen het Stalinisme. Het gebeente van de destijds opgehangen premier Imre Nagy zal van staatswegen een herbegrafenis krijgen. Wat de werkelijkheid ook doet, ze draait getrouw haar rondjes. Maar nog schrijven we het jaar na de Tweede Wereldoorlog. Als Gabriel Garcia Marquez verhuist van het klooster bij de Zoutmijnen om in Bogota rechten te studeren en daar een ontdekking te doen die zijn schrijversplannen bezegelt. En het is direct na de oorlog, als Jorge Sempoen het concentratiekamp Buchenwald verlaat. De tijd van de onschuldige herinneringen en de fascinerende Russen. En hij zich in de winterzon afvraagt wat hij met zijn herinneringen aan moet. Nog schrijven we het moment dat George Steiner, zich nog amper bewust dat zijn familie in Europa is vergast, in Chicago gaat studeren en daar verliefd wordt op 32 stukken hout. En het is een paar weken na de bevrijding, als Jules Conrad terug is in zijn dorp, waar al zijn Joodse vriendjes ontbreken. En waar hij, 11 jaar jong, afwacht of zijn ouders uit de vernietigingskampen terugkeren. Már nem is mentem oda többet, egy lakásban laktam, amit egy távoli ismerős adott oda nekünk. Voltak ott italok, akkor kezdtem egy kicsit inni. És az a körös parton volt ez a lakás, egy folyó partján néztem a köveket, ahogy ugrálnak, még ugráltak a pontyok is, tavasz volt, szép idő, és olyan végtelenül eltűnt minden, mert ez a falu is olyan különös volt a szüleim nélkül, a ház nélkül, anélkül a rend nélkül, ami a gyerekkorom rendje volt. A nagybátyám feküdt mellettem egy ágyban, és a nagybátyám hajnalonta sírt. Neki felesége és két gyereke veszett oda. Minden zsidó férfinek oda veszett a családja. Ezek a férfiak később elmentek a faluból 49-ben. Kiírták az üzletük ajtajára, hogy rögtön jövök. Aztán kimentek a falu szélére, ott felszálltak egy teherautóra, és soha többet nem jöttek vissza. Y de pronto me encontré una noche que recuerdo perfectamente, en una helada pensión de estudiantes de Bogotá,
que un amigo me prestó la Metamorfosis. Yo la abrí, me acosté, me puse mi pijama, la abrí y leí. Aquella mañana, al despertar, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Voy a decir una cosa que puede parecer sorprendente. Inmediatamente me acordé de los cuentos de mi abuela. Y me acordé de las mil y una noches. Me acordé cuando yo era niño, todo era posible. En literatura todo se podía contar, todo se podía creer. Y que después con las lecturas de los clásicos, y la lectura de los románticos, y la lectura de los modernistas, había perdido esa idea de la narración. Y cuando me quedé Kafka me dije, ah, bueno, pues entonces si esto se puede, yo tengo algo que contar. Y eso, creo que en esa semana o en esos días empecé a escribir mis primeros cuentos. Y recuerdo perfectamente el momento en un café del muelle de Ascona, en el sol del invierno, cuando comprendí que solo mediante una cura, una terapia o una autodefensa del olvido voluntario, podría sobrevivir. El olvido consistía en no frecuentar naturalmente a los camaradas de la deportación para que no volver a hablar siempre de lo mismo, en no asistir a ninguna conmemoración, ni hacer visitas, ni peregrinaciones, como se suele decir, a los campos. Naturalmente, eso no significaba que de vez en cuando nos surgiera espontáneamente la memoria, pero limitada, y durante muchos años conseguí ese olvido para sobrevivir. I learned to play poker. My father hated cards, would not allow them in the house. And I loved it. I really got passionate about poker. And in Chicago, they know how to play poker. Nobody at Harvard or Yale can play poker. But in Chicago is real poker. Secondly, for about a month and a half, I played chess day and night, because two members of the American chess team, national team, were Chicago students. And that is the only time I have known in my whole life what a drug is. I've never touched, I don't even like aspirin, which I think is nonsense. If you get ill, you will stop being ill after a while. I had never touched a narcotic, but now I know what a pure narcotic is, day and night, chess. And I looked into the deep, mysterious abyss of giving your life to moving 32 little pieces of wood on 84 squares. And I probably was very good. I might have been really good, not just good, if I'd decided this was it. And I was very near to that craziness. And then I pulled back with terrible withdrawal symptoms. In de weken na de bevrijding wacht Conrad op zijn ouders. Op school gaan de kinderen hem uit de weg. Bang dat hij zich zal wreken omdat zij nog in leven zijn en zijn Joodse vriendjes niet. Het dorp waar hij ooit het vliegveld wilde aanleggen voor vader, zodat hij spijkers en revolvers uit Engeland kon laten overvliegen. Jorge Sempoen zal, vele jaren na Buchenwald, als hij clandestien werk doet voor de Spaanse Communistische Partij, terugkeren naar Madrid. Naar het Retiropark, naar het huis met de vernietigde bibliotheek, waar hij ooit angstig in bed wachtte tot de lift de vijfde verdieping bereikte en vader en moeder eindelijk thuis waren. En George Steiner zal, omdat zijn vader het zo wil, tenslotte terugkeren naar Europa, ook al heeft hij zijn intellectuele vorming aan Amerika te danken. Europa, dat epicentrum in de eeuw van het moorden, waar hij ontbrak toen alles gebeurde. Het is kort na de oorlog als Gabriel García Márquez terugkeert naar het bananendorp met de ezelman die zonder hoofd het dorp kwam binnenrijden. Het dorp van de kolonel die visjes van goud maakte en hem het wonder van het ijs liet voelen. Y no me atreví a ir a la cataca. Tenía un cierto temor de ir. Pero un día pasó mi madre
llegó a Barranquilla mi madre, que quería ir a Aracataca a vender la casa de los abuelos. Entonces me dijo que la acompañara. Y yo fui. Y llegué a Aracataca al mediodía, porque el tren ese llegaba siempre al mediodía, a las 12 del día. Yo creía en ese momento que ya era escritor. Ya había publicado algunos cuentos, 6 o 7 cuentos. Escribía en los periódicos. Pero cuando llegué a Aracataca en ese momento, me di cuenta que era en ese momento cuando empezaba a ser escritor. Contrastar la realidad con los recuerdos es la experiencia más dramática que he tenido yo en mi vida. Yo recordaba cada lugar, cada puerta, cada mancha de los muros de Aracataca. Pero la encontré como si estuviera metido en un fantasma. Era exactamente igual a lo que estaba en mis recuerdos, pero la impresión que me causaba era totalmente diferente. Era de algo que se había acabado para siempre y que no recuperaría jamás. Ese día me di cuenta de una cosa, y es que el tiempo es irrecuperable, que la memoria es irrecuperable, que la nostalgia es irrecuperable, que eso se iba para siempre y se había acabado para siempre. Y que ese era un mundo que nunca más sería mío. Entonces fue la comprobación de la fatalidad de la nostalgia. Yo encontraba exactamente las calles, las casas, las fachadas, el Parque del Retiro, el jardín, todo lo encontraba. Pero a mí todo era diferente. Todo era diferente porque la memoria, naturalmente, de infantil es una cosa en que las proporciones son diferentes, las cosas parecen más grandes o más pequeñas, todo era diferente. O sea que yo reconocía todo, pero todo era extraño al mismo tiempo. Y esa noche, la primera noche en Madrid, ocurrió un acontecimiento totalmente insignificante, pero que para mí fue como una especie de alivio, de tranquilidad enorme, y es que dentro de esa búsqueda de signos de identidad y de signos de permanencia de la memoria, encontré en la calle Serrano una pequeña antigua mercería que existía ya en mis tiempos de infancia, que hoy ha desaparecido, y que se llamaba La Gloria de las Medias. Y ese nombre así muy rimbombante y un poco cursi, de La Gloria de las Medias, fue para mí como una... Como un respiro. Por fin había encontrado el punto, el clavo al cual agarrarme para reconstruir todo el pasado. Porque yo recordaba esa mercería de mi tiempo de infancia, la encontraba allí. Entonces, claro, habían pasado guerras mundiales, campos de concentración, todo había pasado, todo lo que había pasado, pero permanecía la memoria de La Gloria de las Medias. Megjött az én apám nyáron ebbe a faluba, anyámmal együtt, és lassan kitakarították a házat, a vendéglőstől kaptak tányérokat, poharakat, evőeszközt, emberektől kaptak lepedőt, visszahozták, vagy mi hoztuk vissza egy némelyik bútordarabot. Apám elkezdte ismét a boltját, talált egy ládikában valamiféle aranyékszereket, amelyeket elástak. Az egyik elveszett, a másik megkerült. Abból berendezte az üzlet sarkában, néhány polcon az új elindulást. Mi madre y yo atravesamos todo el pueblo. Pueblo totalmente solitario a esa hora. El recuerdo que tenía yo era de un pueblo lleno de gente, de música, de ruido, de tiros, de toda clase. Pueblo absolutamente solitario. Un pueblo al cual, que era todo igual, pero le habían quitado la gente, le habían quitado la vida. Pueblo totalmente muerto. Mi madre y yo atravesamos completamente el pueblo. Llegamos a una casa donde había una mujer cosiendo.
que era una vieja amiga de ella. Ella entró, le dijo su nombre, ella, la otra la miró, se abrazaron y se pusieron a llorar. Y lloraron media hora. Y yo me quedé ahí sentado. Tuvimos ese día y el día siguiente. Al tercer día llegué a Barranquilla y dejé todo lo que tenía y me puse a escribir. Y escribí mi primera novela, La hojarasca, que es la que está más cerca de todas las experiencias de mi infancia. Ese día regresé y tenía ya un estilo, y tenía ya un tono, y tenía ya una, digamos, una malicia literaria que nadie me había enseñado. Well, I was being educated. Of course it was a period of enormous stimulus, but I already certainly had the hope of returning to Europe. This is perhaps the one strange and unusual feature. Most of my young contemporaries had by that time more or less decided to make their life in America, where the opportunities were so obviously greater. We did not know how destroyed Europe was. No one could guess at the economic miracle of the Marshall Plan and of the 1948 German Renaissance. Remember, I knew no best what we heard from the starvation of Holland, the destruction of the Balkans. German cities were mountains of ash. No one really knew in America. Very gradually, the first travelers went. I went back very, very early. My mother and I visited already in 47, late 46, early 47, made a quick visit. But for me, there was not any question that I wanted to go back, that it had been an interruption, a very exciting interruption. Ez egy különös érzés volt, ezt még hozzá kell tennem. Ezekkel az emberekkel beszélgetni, és a szeretetüket fogadni, amely fájdalmas szeretet volt, a férfiakét, akik újra berendezték a kis boltjaikat ketten, hárman, és hozzánk nagyon kedvesek voltak, nővéremhez és hozzám, két egyedüli gyerekhez. Az egyik azt mondta, tudod, hogy a többiek helyett élsz? Mert hogy több gyerek nem volt. Ez nem egészen pontos, mert a nyáron még megjött két gyerek, akik ikrek voltak, rajtuk Mengele doktor kísérleteket végzett. Mind a ketten később öngyilkosok lettek. Apámék, amikor megjöttek, kicsit fáradtabbak, hajlottabbak, soványabbak voltak, és ez már egy új helyzet volt, mert ők is megélték a magukét, mi is megéltük a magunkét, egyenrangúak voltak egy tapasztalatban. De oorlog is voorbij, maar de oorlog gaat door. In Spanje zit het Franco-regime vast in het zadel. De wargpaal is volop in bedrijf. In Hongarije zijn de Russische bevrijders de nieuwe bezetters geworden. In Rusland blijft het Stalin-regime zijn slachtoffers maken, na decennia van ongehoorde terreur. We schrijven het eind van de 40er en het begin van de 50er jaren. Jorge Semprún heeft van de Stalin-terreur nog amper weet. Hij wordt koerier voor de illegale Spaanse communistische partij. Hij reist door Spanje en naar Oost-Europa onder een waaier van valse namen. Een Stalinist, een Bolsjewiek. Hij moet die ene oorlog, waarom alles destijds begonnen was, die tegen Franco, nog winnen. Gabriel García Márquez wordt na zijn rechtenstudie in Bogota journalist en schrijver in Barranquilla, waar hij in een bordeel woont. 'S Avonds vertier, overdag de rust om te schrijven. Zijn politieke visie is gevormd door de marxistische leraren op de middelbare school. Een visie op de wereld die, naar hij zegt, sindsdien nooit meer zou veranderen. George Steiner studeert nog in Chicago, in een revolutionair studentenmilieu.
Hij wordt niet intelligent genoeg bevonden voor wiskunde en genetica en stort zich dus maar op de literatuur. En George Conrad, hij verhuist van het dorp met het ganzenweidje naar Boedapest. Had hij in het dorp, onder de Duitsers, 98% kans te worden vermoord, onder de Russen is dat 2%. Zo bezien, en zo beziet hij het, leeft hij in vrijheid. Het zijn de jaren waarin hij keer op keer van de middelbare school verwijderd wordt. Vanwege zijn klassevreemde achtergrond, zijn revisionistische opvattingen of omdat zijn opstellen niet in de lijn liggen van de partijpropaganda. Úgyhogy ahelyett, hogy az én iskolai dolgozatomra, amelyben mondom a három éves tervről kellett volna írni, és én beszéltem, írtam valamit egy fáradt munkásról, mert történetesen a házban lakott egy munkás, aki jött a gyárból, és egyre fáradtabb és rossz kedvűbb volt, és én beszélgettem vele, úgyhogy tudtam, hogy mit mond. Ezért aztán ezt az dolgozatot ő úgy érezte, hogy nem tudja osztályozni, hanem átadta az igazgatónak, hogy az igazgató kezdeményezzen egy fegyelmi eljárást ellenem. Az igazgató igazából őnála is konzervatívabb volt, mert ő egy kedves liberális ember volt. Az igazgató egy konzervatív ember volt, de hát igazgató szeretett volna maradni, úgyhogy a pártitkárnak átadta ezt a dolgozatfüzetet, és a pártitkár az egy tanár volt, fizika tanár. Korábban, 44-ben nyilas volt, sőt azt is mondták, hogy pártszolgálatos volt, ami a nyilas pártban, ebben a Nemzeti Szocialista pártban már egy magas rangfokozat volt. De most már kommunista pártitkár volt. És hát egy ilyen fegyelmi bizottság ült össze, a iskolatársam volt az elnök, és ezt a füzetet így az asztalhoz csapták, hogy hát magyarázd ezt meg. Nem nyújtom el, kizártak ebből a diák szövetségből, és ezt ugyancsak egy rituáléval bonyolították le. Había que luchar, pensaba yo, contra la dictadura de Franco. El mejor instrumento para esa lucha, pensaba yo, y era verdad, era el Partido Comunista. ¿El mejor en qué sentido? En el sentido de el más organizado, el más consecuente, el más arriesgado, el mejor implantado en España. El mejor en el sentido técnico-práctico de la palabra. Entonces, puesto que había que luchar y que el mejor instrumento de lucha era el Partido Comunista, y puesto que además en el terreno de la utopía yo era marxista, era comunista. Chicago, when I was a student, was extremely radical, and the natural thing was to be either with the communists or the social revolutionaries or the Maoists later and so on. And I never, never, never. A, because I am a total elitist anarchist, which means that when I agree with another human being in a room, I say to myself, Steiner, you must be talking stupidly. This is my fundamental conviction. That was from the beginning, from let's say much too early. Very early on, I had absolute doubts about any kind of collaborative truth. La más importante de todas, que todo es relativo. Que no hay ninguna idea absoluta, ninguna idea de valor absoluto. Que todo es relativo. Yo creo que lo más importante del marxismo es esto. Que todo es relativo. En el momento en que uno sabe eso, ya deja de ser dogmático para siempre. Deja de creer en las ideas establecidas para siempre. Sabe que todo puede cambiar, que todo depende de las circunstancias, que todo depende de sus condiciones. Es lo más importante y es lo único que a mí me ha interesado realmente para interpretación del mundo, interpretación de la vida. De ahí, por supuesto, otra cosa importante, ver que en el mundo la riqueza estaba mal repartida, que la felicidad está mal repartida. Eso es básicamente lo que a mí me interesa. A mí personalmente me ha salvado de la policía, en algunas ocasiones muy concretas, el silencio de los camaradas. Por ejemplo, el silencio de Simón Sánchez Montero, que el día
en que es detenido, es la única persona en Madrid que sabe dónde vivo yo, en la calle de Concepción Bahamonde, y yo no me muevo de esa casa, no voy a otra porque sé que él no hablará. Entonces, esa confianza que yo le otorgo, porque sé que él va a resistir, espero que otros me la otorguen. O sea, que otros también hagan lo mismo en otras circunstancias. O sea, que haya un intercambio de solidaridades, que es lo que se puede llamar con una viejísima palabra que siempre ha tenido una connotación más bien revolucionaria, la fraternidad. I think as a schoolboy, when I realized that if the devil comes to you, that day on Fifth Avenue or Place La Fontaine or next to the canal in Delft, and says you have 30 seconds to decide whether you want to be happy and have a decent life or have one in a million chance to create something. No promise, no promise, just to try, one in a million. If you even need 30 seconds, then he shouldn't ask you. And that, I've lived by that creed, which is an anarchist creed. Na és akkor már Robespierre volt a főnök az osztályban. Ő büszke volt rá, hogy egy társaságot, iskolatársakat, akik megpróbáltak átszökni a határon nyugat fele, leleplezett, és hogy ő kísérte az államvédelmi hatóság, a politikai rendőrség autóját oda, ahol azok ki akarnak szökni, és így sikerült letartóztatni azokat. És hát ő tartotta az igazgató, az osztályfőnök és a fegyelmi bizottság elnökének jelenlétében a beszédet, amely megindokolta, hogy engem miért zárnak ki, és ezt a hasonlatot használta, hogy a férges húst, a rothadtat ki kell vágni. És akkor felszólítottak, hogy tegyem le a tagkönyvemet a katedrára, és menjek ki az osztályból. Hát én ezt megtettem, és az ajtóból még visszanéztem, és az egyik barátom, akivel egy padban ültünk, aki ott állt az ablaknál, az egyik civil, az minden szó nélkül kivette a zsebéből ugyanúgy ezt a tagkönyvet, letette a katedrára, utána jött, kijött az osztályból, becsuktuk az ajtót, és azt mondta, hogy ne menjünk el biliárdozni. A közelben volt egy biliárdszalon, és elmentünk biliárdozni. Desde ese punto de vista, había cambiado solo para ser todavía más frío y ser todavía más, tener más distancia conmigo mismo y tener una mayor seguridad, porque como ya tenía la experiencia de los interrogatorios de la Gestapo y que con nuestros pobres policías de la Brigada Social no se podían comparar con la Gestapo, por muy brutos que fuesen, ¿no? La seguridad era mayor incluso que cuando era más joven, ¿no? Y también el conocimiento de la situación, el sentido de responsabilidad que yo tenía, era mucho mayor que cuando era joven. Het is vele jaren voordat Jorge Semprún over Stalin zal schrijven als dat vlees geworden immense crematorium van de correcte gedachte. Stalin, die ideologische gaskamer die doorging met moorden toen hij al gestorven was. Maar nog klimt Semprún op in de partij. Het zijn de jaren waarin hij heldendichten schrijft op de dood van zijn geliefde leider. Márquez schrijft voor de krant en vooral verhalen. Hij ontdekt zijn drie grote leermeesters, Hemingway, Faulkner en Kafka. Steiner is gefascineerd door Trotsky en hij bewondert Georg Lukács, de grote marxistische filosoof. De man waarvan George Conrad juist in deze jaren college krijgt. In een Hongarije waar tienduizenden mensen worden gevangen gezet, tienduizenden worden gedeporteerd naar uithoeken van Rusland of het Hongaarse platteland, waar duizenden worden geëxecuteerd, waar de angst als een infectie
door het land jaagt. Én azt hiszem, hogy az emberi élet meglehetősen független a körülményektől. Minden helyzetben van jó és rossz azon belül. Valami nagy kiegyenlítődése van boldogságnak és boldogtalanságnak. Egy barátommal szoktunk erről beszélni, akinek ez a mániája, egy író. És azt mondja, hogy a jobb agyfélteke az mindig kiegyenlíti azt, amit a bal agyfélteke hierarchikusan elrendez. Az emberek, akik rákhalálban fognak holnap meghalni, ma este még örülnek éppen a fájdalom enyhülésének. És sajnálkoznak azon a szomszédos betegen, a szomszéd ágyon, aki talán előbb fog náluk néhány órával meghalni. Hát valahogy így van a nehéz időszakokkal, amelyeket kívülről rémesnek gondolnak el az emberek, a történelem alapján ugyancsak rémesnek, de én tanúsíthatom, hogy amikor 20 éves voltam, nem voltam boldogtalanabb, mint bárki más ezen a földön 20 éves korában. Éppen akkor zártak ki az egyetemről. Engem háromszor zártak ki az egyetemről. Mindig más okkal, ez már unalmas lett, de mindig valahogy visszavettek. Egyebek között kétszer Lukács György közbeavatkozására, akinek közben tanítványa lettem. And I went to see a man who was a master of my thought in many ways, Georg Lukács, the great Marxist thinker and philosopher. Can I just tell you, because I hope you will keep this on the screen, the moment of my entry into his room, because it's one of the decisive stories in my life. It was not long after the terrible 1956 rising in Budapest, and the bullet holes were across the whole house, and there were no windows, it was wooden boards. But his apartment had escaped, he was back, and it was a German professor. In Ordinarius there was a maid who bowed at the door and who asked you to wait to see whether Herr Ordinarius could see you. And when I came in, stupid and frightened and shy, and I admired this man's work so much, he was sitting at his desk. He was tiny, tiny man, with great head. And there were behind his head about 40 volumes of his works, Werke, of Lukács. And he just looked at me, which people like to do when they embarrass you. He didn't say a word. And I had to say something. And the only stupid thing I could think of was, Professor, how could you written all that? An idiotic question. There came the marvelous answer. Very easy, Steiner. House arrest! House arrest! In a voice which rang across the Danube Valley. And of course he was right. It was a wonderful lesson for me. That freedom is a very complicated and ambiguous animal. We who now rush from one stupid conference to another, who are invited 366 days a year, who could be professors of the airports, this is now the World University. House arrest, you do your books. You actually do some work and some thinking. Martin Heidegger, 86 years, he didn't move from Meskies and from Freiburg. And the sense which Eastern Europe gave me of the terrible importance of a book, of an article, of a poem, of a symphony, that the most dangerous thing in the world could be a seminar on Hegel or on the meaning of Kant, that you learn poetry by heart of Mandelstam, because that way they can't destroy all the books, and that way it will survive. Én nem voltam ebben az időben sem, azelőtt sem marxista. Én már kamaszkoromban elolvastam a Tőkét, Marx és Engels fontosabb műveit. A Tőkét csodáltam. De valahogy talán attól, hogy írónak készültem, és szerettem a nagy szörnyetegeket az irodalomban, ezt a Marxot is egy nagy szörnyetegnek tartottam. Ugyanúgy, mint Nietzsche-t vagy Dostojevszkit.
Tulajdonképpen a tőke nekem egy regény volt, a tőke regény. És egyáltalán nem értettem, hogy miért kell nekem fölesküdnöm az egyik szerzőre a sok szerző között. Hemingway tiene una frase que dice de hablando de una corrida de toros que dice que el toro se volvió y dio la vuelta como un gato como un gato volteando una esquina. Eso que parece una verdadera tontería me di cuenta que realmente el gato no dobla la esquina sino que la dobla así. Que es exactamente lo que hacía el toro. Entonces me di cuenta que hay que aprender que hay que fijarse en muchas cosas de la vida que antes no me fijaba, porque este es un consejo que yo leí muy joven. Y bueno, eso es Hemingway. Y en cambio Faulkner, yo creo que para Faulkner es absolutamente imposible aprender un método narrativo de Faulkner, porque él da la impresión de que no tiene ningún método, sino que suelta un torrente imparable, incontenible, donde va metiendo toda clase de ideas, toda clase de personajes, revolviendo argumentos unos con otros. Es verdaderamente torrencial. Entonces Hemingway enseña cómo capturar la vida en bruto, pero realmente no enseña cómo organizarla para la escritura. Kafka es otra cosa. Kafka nos enseña a no sorprendernos de nada, a que todo es posible y que todo puede ser perfectamente natural. De los tres, Kafka es el único autor indiscutible y además creo que es el único indiscutible en este siglo. Yo siempre he sido un lector de Kafka, pese a lo que dijera de Kafka, la teoría o la crítica del realismo socialista en Occidente en aquel momento. Yo recuerdo que hubo un momento una encuesta en un semanario del Partido Comunista Francés que decía «Faut-il brûler Kafka?». ¿Hay que quemar a Kafka? Para mí es evidente que no. No solo no había que quemarlo, sino que yo lo leía con mucha pasión. Bueno, luego, tal vez, el hecho de haber leído tanto a Kafka como metáfora de una literatura, digamos, que escapaba al realismo socialista, me ha ayudado luego a poner las cosas en su sitio. A kizárások is komikusak voltak, hasonló fegyelmi bizottságok. Volt még egy pártitkár is, aki időnként behívatta az embereket, a diákokat, Sánta ember volt, és egy pisztolyt kitett az asztalra. És azt kérdezte, hogy mondja, elvtárs, szereti maga Sztálin elvtársat? És hát akkor mondjuk a diák azt mondta, hogy igen. És biztos benne, hogy eléggé szereti Sztálin elvtársat? Itt már következett egy nehézség. Mert ha azt mondja, hogy biztos benne, hogy eléggé szereti, akkor ugye túlságosan önhit. Ha viszont azt mondja, hogy nem, ő nem szereti eléggé Sztálin elvtársat, az se jó. Úgyhogy erre a kérdésre semmi jót nem lehetett válaszolni. Úgyhogy már akkor elkezdődött az a macska-egér játék, amit ez a Sánta ember folytatott a diákokkal, hogy lehet őket megnyomorgatni. Hát engem erről az egyetemről nagyon hamar kitettek. Our father has died, our comrade, our leader and master, captain of peoples, architect of communism in giant works. He has died. There are no words. The drums of silence roll. Our Stalin has died, comrades. Let us close up the ranks in silence. Sí, lo recuerdo también que yo que pienso, es muy difícil decirlo con seguridad, pero pienso que mi verdadera vocación de escritor era la poesía, no la novela, no el ensayo, sino la poesía. Desde aquel año, 1953, en el mes de marzo, en que escribí un poema a la muerte de Stalin, no he podido volver a publicar o a dar a conocer ninguna de las poesías que he escrito desde entonces, e incluso he dejado prácticamente de escribir poesía, salvo momentos muy excepcionales de emoción o de nostalgia, por el impacto que me produce todavía haber escrito un poema tan absurdo,
tan irracional, tan indecente como el poema de la muerte de Stalin, Tenía unas manos muy finas. Es decir, no correspondían. La imagen que le habían dado uno de Stalin era la de un oso. Y uno no puede imaginarse un oso con las manos finas. Entonces me habían dejado unas manos inmensas y peludas, de uñas afiladas. Y entonces probablemente tenía unas uñas normales, pero a mí me impresionó tanto que no fueran como yo me las había imaginado, a través de la propaganda, que me parecieron manos muy finas. En el otoño del patriarca, yo le puse al patriarca las mismas manos. És ez a lakás lett az államvédelmi hatóság, a politikai rendőrség részfúvós zenekarának a gyakorló helye, az iskolája. És jöttek az államvédelmi hatóság zenekarának a tagjai, bombárdonok, tubák, és elkezdtek gyakorolni a Sztálin kantátát. Ez egy hosszú és rettentő ünnepélyes ének volt. Az egyik része úgy van, hogy mert Sztálin a harcunk, mert Sztálin a béke, és Sztálin nevével lesz jobb a világ. Tehát prozódiailag nem volt rendben ez a fordítás oroszból, de nagyon ünnepélyes volt. Viszont ez alig, hanem egy kezdő zenekar volt, úgyhogy taktusról taktusra borzasztó hosszadalmasan gyakorolták be ezt a művet. Úgyhogy egy taktus nekem több százszor meg kellett hallgatnom. És hát akkor otthon tanultam, aztán már nem tanultam otthon, mert ezt nem bírtam, mert nyitva voltak az ablakok. Se llamaba algo así como canto español en la muerte de Stalin, una cosa horrible. O sea que cuando yo hablo de ese poema, hago una cosa que es totalmente inútil y que podría olvidarme y podría no decirlo. Nadie puede demostrar que lo he escrito yo, pero yo lo sé y lo digo. Yo creo que el motivo fundamental, aparte de esa esquizofrenia, puesto que hemos utilizado esa palabra, esa doblez del intelectual, que es por un lado intelectual crítico, por otro lado... Yo creo que el motivo fundamental es el deseo profundo de participar en la lucha y la impresión de que el ir hasta el fondo, hasta el final de una manifestación pública, por lo menos, de la crítica y de la desconfianza y de las observaciones ante una serie de fenómenos, me hubiera expulsado de la lucha. What was so intriguing for you concerning a man like Trotsky? I think several things. Here you have one of the most brilliant writers of his time, because his Life of Stalin, his autobiography, his book on literature and revolution, and many other, he is one of the great pamphleteers. Brilliant prose polemicists, an orator, an incomparable speaker. Overnight, he learns how to command armies, and he wins. An amateur who, with Napoleonic books at his elbow, learns how to win a very difficult civil war. But of course, what means most to me in his vision was the internationalism. Trotsky's absolute refusal to accept the notion that you could have a program for one country. Trotsky's belief, like the great prophets, like Isaiah and Jeremiah, that justice is either everywhere or it isn't, that the messianic revolutionary promise is for all men or it isn't. And that made him so hated to Stalin, so hated to the non-Jewish and to the real Russians, to the Slavophiles. He was the most dangerous animal of all. And it was Stalin's genius to say socialism in one country, and to put up the Iron Curtain, and to become the titanic power which Russia is behind closed doors. És készültünk Stalin születésnapjára, ami egy óriási ünnepség volt a városban.
kiállítások a hentes boltokban, Sztálin mellszobra, zsírból, disznózsírból kifaragva. Azért disznózsírból, mert az kemény, merev és lehet formálni. Tél volt, decemberben van ez a születésnap. És a szobrász annyi kiló zsírt kapott, ez még az inség ideje, ahány kiló volt a szobor. Úgyhogy mindenki igyekezett minél nagyobb és tekintélyesebb Sztálin szobrokat disznózsírból kifaragni. Volt, aki kolbásszal díszítette a mellen az érdemrendek helyét. Úgyhogy a fehér zsíron a piros kolbász nagyon jól mutatott. George Steiner, die ooit de geschiedenis van mij schreef met zijn prachtige Waterman pen, die de Shouts of the Mariners uit de Tempest van Shakespeare uit het hoofd leerde als het begin van al zijn dromen, diezelfde Steiner ontwikkelt een obsessie voor de relatie tussen taal en politiek, tussen taal en geschiedenis en samenleving. Toen de soldaten optrokken naar de Eerste Wereldoorlog, marcheerden de woorden mee, zoals ze in dienst stonden van de Tweede Wereldoorlog. I'd already been to Germany. I already knew that a new East German language was developing, which would soon have its own dictionary, its own grammar, its own encyclopedia. And one had to be in Germany only a very short time to realize that 12 years the Nazi system had used the German language, abused it, that the language in which you organize Auschwitz and enforce it, the language in which you create the Hitlerite bureaucracy, its laws, its texts, was terribly, terribly sick. That words can die, or what is much worse, that they can become whores and killers, that you can kill with words. And I asked myself whether the economic miracle, which had of course begun in 48, the fantastic industrial reprise of Germany, would bring with it a rebirth of the German language. And I felt it would not. I felt it was absolutely dead. Marcus staat aan de vooravond van de moedigste beslissing uit mijn leven, zoals hij schrijft. Hij wordt uitgezonden voor de krant naar Europa. Hij kent geen woord Frans, maar gaat. Hij zal 3 jaar in Europa blijven. In Parijs zal hij definitief besluiten broodschrijver te worden en een ontdekking doen. Beschrijft hij in zijn boeken niets anders dan de werkelijkheid van het Caribisch gebied, de Europeanen zullen die beschrijvingen houden voor magisch realisme. De woorden blijven intussen dezelfde. Ze zijn geduldig. Ya se dice kafkiano sin saber que viene de Kafka, sin saber qué significa, sino como algo que es raro. Kafkiano, surrealista. Y con el realismo mágico está sucediendo lo mismo. Ya se llama realismo mágico cualquier cosa que suceda en el Caribe, cualquier cosa que suceda en América Latina, cualquier cosa distinta, cualquier cosa rara. En realidad, yo creo que no hay realismo mágico en literatura. Lo que hay es una realidad mágica. Y esa realidad mágica está en el Caribe. Y esa realidad mágica la ven ustedes con solo salir a la calle. Esa realidad mágica es la realidad en que nosotros estamos viviendo desde que nacimos. Pero yo creo otra cosa. Esa realidad mágica existe también en Europa, existe también en el Asia, existe en todas partes. Lo que pasa es que no la pueden ver por su formación cultural, porque al final de todo son todos los europeos, al final de todo son cartesianos. Y rechazan todo lo que no cabe dentro de las fórmulas cartesianas. Sin embargo, uno va a Europa y se encuentra que están sucediendo cosas tan extraordinarias y tan fascinantes como en nuestros países. Y que más aún, mucho de lo que tenemos nosotros de lo que se llama mágico nosotros, nos viene de Europa, nos viene de Asia, nos viene del África. Nosotros, al fin y al cabo, somos el resultado de una mezcla de todos ustedes. Entonces,
Nada de realismo mágico. Es la realidad. Solo que nosotros nos entregamos más fácilmente a esa realidad. Formamos parte de ella, la asumimos. Ustedes no la asumen. Ustedes tienen un sistema de pensamiento que los obliga a rechazar eso. Entonces lo rechazan y viven pues una vida en la cual les ha ido muy bien, pero no creo que se diviertan tanto como nosotros. In Budapest verraden kogelgaten de schutters niet. De nazi's in 1944, de Russische bevrijders in 1945, de Russische bezetters in 1956. Konrad begint schrijver te worden. Maar aan publiceren, behalve ondergronds, valt niet te denken. De woorden zijn ook hier geduldig. Als hij in het ochtendgrauwe wil worden opgehaald, hoeft hij slechts op te schrijven wat hij denkt. Bang zijn is verstandig, te bang zijn niet. Je moet altijd weten hoe bang je moet zijn. Verderop, in de straat waar hij woont, waar eerst de nazi's folterden, daar folteren nu de communisten. Két nagy háztömb, ilyen nagy szürkére festett bérpaloták, mind most már az állami védelmi hatóságnak a helyisége lett. Belül bizonyára rácsok, hát ott voltak a foglyok is. A pincében mondják, hogy ilyen kis patakokat vezettek be, és a cellák alatt folyt a víz, az valahogy nagyon idegesítő hatású lehet, és ilyen rácsokból voltak a padlók. És volt itt egy kávéház is. Egy kávéház a sarkon, valaha nagyon szép, ma is elegáns kávéház, és ez volt a gyakorlóterem. A megkínzottak gyakorlóterme, akik már elfogadták, hogy játsszák a szerepet, mondják a hamis vallomást, és itt már csak betanulják, és közben kapnak süteményt, ami jobb, mint a kínzás. Nog even en Jorge Sempoen wordt een van de leiders van de Spaanse communistische partij in ballingschap en lid van het Politbureau. Ook hij ervaart dat de woorden geduldig zijn als je er maar genoeg elektriciteit op zet. In een Franse krant leest hij dat in Praag zijn vroegere vriend Jozef Frank terecht staat. Een van de laatste stalinistische showprocessen waarbij de top van de Tsjechoslowaakse communistische partij wordt gevonnist. Jozef Frank, de rustige, bijna timide vriend uit het concentratiekamp. Tijdens het proces, waarin geen detail uit het werk van Kafka ontbreekt, verklaart Jozef Frank dat hij in Buchenwald handlanger van de Gestapo was. Mijn reactie was een reactie. Es difícil, es difícil, es difícil, porque. Porque hoy, al pasar los años. Me cuesta cierto trabajo identificarme con la persona que tuvo la reacción que yo tuve en ese momento. Pero, en fin, la tuve y tengo que explicarla. Para mí era evidente que Frank confesaba un crimen que no había cometido. No podía haber sido agente de la Gestapo. Yo trabajo con él un año y medio, sé que no es posible. Entonces, si lo confesaba, porque lo confesaba él, no era una acusación sin pruebas, él lo confesaba. Tenía que haber una razón monstruosa, una razón de partido, que es un poco como la razón de Estado, una razón insoportable, irracional, que le obligara y le llevara a eso. Para mí eso era monstruoso. Pero inmediatamente se plantea la disyuntiva. ¿Qué hago yo? Voy y digo a los camaradas que me rodean, o públicamente, aunque yo públicamente no significaba nada en aquel momento, era un desconocido. Digo, es imposible. Con lo cual me cierro la posibilidad de seguir militando en el Partido Comunista y trabajando hacia el derrocamiento de la dictadura de Franco. Entonces elegí no decir mi verdad, la verdad, lo que yo pensaba de esa verdad, para poder seguir militando.
Hoy me parece difícil de creer que así fue, pero así fue. Hajdan iskolatársam, aki egyébként kitűnő tanuló volt, görögből és matematikából a legjobb. Aki sokszorosan följelentett, filozófus volt, és kitűnően értette Heideggert, Jaspers-et, Sartre eredetibe olvasta. De hát persze a kedvenc filozófusai a szovjet filozófusok voltak, Konstantinov, Mítyin, Júgyin, ilyen nevek. Ő is följelentett sokszor, és ezt visszahallottam, hogy kavarjam még a történetet egy lánytól, akivel titkos szerelmi kapcsolatom volt, de őnek egy titkos szerelmi kapcsolata volt még egy fiúval, aki az államvédelmi hatóságon dolgozott, és aki ennek a heréjét előzően a nyilasok törték össze, úgyhogy nemzésképtelen volt, és innen 56-ban elment, és valahol aztán Amerikában hamis kártyás volt, és eltűnt. Ez a fiú mondta, hogy ez a filozófus engem többszörösen feljelentett. De ő is valahogy elkeverte ezeket a feljelentéseket a politikai rendőrségen az asztalról, hogy ne legyen belőle semmi. És talán már maga a politikai rendőrség sem akart ügyeket csinálni. Tehát igazából nem féltem olyan nagyon. Bueno, el periodo más difícil de mi vida es este actual. Pero si probablemente están hablando en términos económicos, digamos que sí fue el periodo más difícil. Sin embargo, yo lo recuerdo como un periodo feliz. Realmente no tenía un centavo porque yo el boleto de regreso, el dinero del boleto de regreso a América Latina, yo lo guardé en una gaveta y mientras escribía, el coronel no tiene quien le escriba, iba sacando dinero. Y cuando se acabó y nunca más volví a conseguir trabajo y no sé cómo hacía, pero había un sentimiento de solidaridad entre los latinoamericanos en París, que era formidable y que servía para resolver todos los problemas. Un día de mucho problema realmente en una terraza de París, uno se sentaba, pedía un almuerzo sin tener un centavo y a medida que iban pasando los latinoamericanos, uno dejaban 5 francos, otros 3, otros 2, lo que tuviera, y uno terminaba pagando. A veces tenía uno la mitad de un plato de espagueti, del dinero para un plato de espaguetis y conseguía un latinoamericano que tenía para la salsa. De manera que es una situación económica que se resolvía con relativa facilidad. Yo al contrario, lo recuerdo como un periodo bastante feliz. El problema es mucho más complicado y esa pregunta nunca he sabido contestármela. Nunca. ¿Qué hubiera pasado si yo, en los años 30 o 50, hubiera sido no español, sino ciudadano, por ejemplo, checo, y hubiera sido sometido a un tratamiento policiaco brutal por parte de mis propios compañeros y mi propia ideología? Ese es el gran problema que hace un resistente tan importante y tan heroico y tan valeroso como Arthur London ante su propia policía, que fue un amigo personal, London. ¿Qué hace? Capitula. Él, que nunca capituló ante la Gestapo, capitula ante su propia policía. O sea que ahí hay un problema que no es, que es terrible. A esta segunda parte de la pregunta que me hago a mí mismo, no sé qué contestar. Hoy es fácil decir, yo nunca hubiera ante la policía staliniana, yo no sé lo que hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado. No sé si la ideología religiosa y alienante no me hubiera llevado a creer que hay que sacrificar incluso su honra en beneficio de una verdad global que resulta ser una mentira. Human beings are pretty dangerous, carnivorous animals. They have this power to create and to love. Love is the great mystery. They have the power to have a Socrates and a Kant and a Spinoza and a Christ. But on average, we are not very nice. And the best way to stay half nice is not to have any power. I don't only mean this personally.
through terrible suffering after the destruction of the temple in AD 70, for 2,000 years, the Jews were powerless. They didn't have the power to beat up anybody else, to bury them, to torture them, to have uniforms and tanks and jet aircraft and bombs. Not because they were so virtuous, they simply couldn't. The price they paid for this, we know, was very, very great. Also the gains, the life of the mind, of creation, the world that brought forth Marx and Freud and Einstein and 1,000 others who had to change man's inner life. It is a terrible thing to have power. I have never accepted even the slightest chance to come near political life, or administrative life, or bureaucratic life. Tiny people like me, little people, give them a very large desk and two telephones, and something happens to them. What? A kind of megalomania with the mask of efficient responsibility. The human beings who can run other people's lives, there are saints, perhaps, and the saints won't do it. The saint will simply give you an example and say, follow me if you wish, freely. Revolutions, even in the greatest hope, will end in dictatorships, in Robespierre. Apám félt attól, hogy a május elsői felvonulásokon, amelyre muszáj volt elmenni, a kezébe nyomják a zászlót, mert akkor azt vinni kell végig, és nem tud elszökni közben. Úgyhogy ajánlgatták egymásnak a zászlót az emberek. És vasárnap délelőttönként, amikor jöttek az agitátorok, akik mindig úgy kezdték, hogy szeretnénk, becsöngettek, szeretnénk egy kicsit elbeszélgetni. És hát előhozták a politikai aktualitásokat, és kíváncsiak voltak az ember véleményére, a kételyeket feljegyezték, és továbbították. Hát úgyhogy vasárnap reggelenként apámék serényen igyekeztek kirándulni, kimentek a budai hegyekbe, és az agitátorok hiába nyomták a csengőt, nem volt otthon senki sem. De hát ebből végül is a szüleim hasznot húztak, mert sokat kirándultak a budai hegyekben. És a szerelem az mindenütt megtalálja a maga vigaszait. No es lo mismo discutir con los amigos o públicamente si Bujarin o si Trotsky fueron culpables de tal o cual crimen, que discutir si Joseph Frank, que había sido amigo mío y compañero mío, y que yo lo había conocido y tratado, era culpable. No, es muy diferente. Es muy diferente. O sea que para mí, en cierto modo, se produce como una ruptura, un pequeño momento de ruptura, pero que como a veces los cristales, golpeas un vaso o una copa grande de cristal, y no se produce más que una mínima ruptura, y poco a poco esa mínima ruptura va progresando y acaba por hacer estallar el cristal. Eso es un poco lo que me ocurrió. Esa pequeñísima ruptura del caso Frank, que luego poco a poco, con los años, me permitió comprender todo el mecanismo de conjunto. Me pusieron preso dos veces. La primera vez, yo salía de Lescal, una pequeña boîte latina que hay en la Rue Monsieur Le Prince, y estaban recogiendo cuanto argelino había por ahí, y me vieron a mí y me metieron también sin explicaciones de ninguna clase. Me metieron en una jaula en la comisaría de Saint-Germain-des-Prés. Pasé toda la noche diciendo en todos los tonos que yo no era argelino, sino latinoamericano. Y al día siguiente, creo que fue el cónsul de Colombia que fue y me sacó. La segunda vez fue mucho más rápido. Entraron a un café, del barrio latino, y fueron señalando, usted, y todos los que se llevó eran argelinos, menos yo. Oh, hát, nem volt muszáj folyton félni.
Egyáltalán nem volt muszáj. Egyik barátomat, azt, aki letette az asztalra a diák szövetségi tagsági könyvecskéjét, kitelepítették. Ez azt jelentette, hogy egy faluba kellett mennie dolgozni, ott kellett laknia a családjával együtt. És onnan vitték el katonának. De hát egy ilyen állapot is egyrészről szörnyűnek látszik, mert a lakásukból el kellett menniük, mindent oda kellett hagyniuk. Az új lakó, aki valamilyen magas hivatalnoka lehetett az új rezsimnek, beköltözött és a könyvektől az ingekig mindent használatába vett. Biztos jól érezte magát ott, de ők se érezték magukat szörnyűségesen abban a faluban, mert ott folytatták a bridgezést a parasztudvaron, a disznóistáló mellett, ahol abba hagyták Budapesten. Csak éppen napközben az erdőgazdaságban, a faiskolában, vagy a kertészetben dolgoztak. De esténként jöttek a történetek, és még talán egy kis bor is volt az asztalon. Lo más importante que aprendí yo en Europa fue eso. Prácticamente no aprendí nada más. Aprendí italiano, aprendí francés, aprendí inglés. A un idioma por año porque no tenía tiempo para más. Y sin embargo, lo más importante fue haber conocido desde allá a la América Latina. En un solo café de París conocí a uno de los argentinos, a los uruguayos, a los venezolanos, a los centroamericanos, a los mexicanos. Eso quería decir que podía estar viajando por toda América Latina sin salir de ese café, cosa que era imposible aquí porque en aquella época era difícil conocer gente de los otros países de América Latina, los mismos países latinoamericanos. Entonces, la conclusión que lo más importante que aprendí yo en Europa fue que allá conocí a la América Latina. Niets is religieuzer als het socialistisch visioen van de verwoesting van het burgerlijke Gomorra en de schepping van een nieuwe, reine stad voor de mensheid, zal Steiner schrijven. Gabriel García Márquez maakt zich op voor een bezoek aan Oost-Europa en Rusland. Semproen ontdekt een rimpel in het glas, maar kan er nog uit drinken. Hij aanvaardt zijn functies. Eén van de leiders van de Spaanse Communistische Partij, lid van het Politbureau. Het hoogtepunt in zijn carrière als communist. Het is in die functies dat hij het geheime Khrushchev-rapport leest uit 1956, waarin Stalin wordt beschuldigd van misdaden. Het is ampele maanden voordat Conrad zich in dit gebouw zal verschansen tegen de ooit roemruchte rode soldaten die, toen ze Boedapest bevrijden, de geur van uien en ingevet leer achterlieten. Het is vlak voor de massamoord in de straten van Budapest. Yo tengo una reunión en esos días con los cuadros dirigentes del partido en Madrid y digo, este informe es verídico, auténtico, no es, como dicen algunos, un invento de la CIA o del Departamento de Estado. Este informe dice la verdad y tenemos que reflexionar y rehacer toda nuestra idea de la situación en función de la verdad que hay en este informe. ¿Por qué? Porque, ya lo he dicho alguna vez, pero lo tengo que repetir porque es la verdad, de pronto la historia, nuestra historia, bueno, era algo trágico y algo monstruoso, tal vez, pero volvía a ser racional. Era mucho más racional que Stalin fuese un dictador que cometía crímenes y no Trotsky un agente de la Gestapo o un agente de los servicios de espionaje japoneses. Lo que era irracional era aquello. Lo que era más racional históricamente y que se explicaba mejor es que fuese Stalin el culpable de todo aquello. O sea que había una cierta racionalidad dentro de lo monstruoso de la noticia. Y todas las pequeñas dudas, o las grandes dudas, o las certidumbres como aquella del proceso de Joseph Frank, de repente encontraban su lugar en un cuadro de conjunto, en una visión histórica de conjunto. Mindenhez hozzá lehet szokni. Szüleim, ugye, kedves kis emberekké,
változtak. Anyám gyors és gépírónő volt, és valamilyen értelmetlen jelentéseket, statisztikai jelentéseket foglalt össze, valamilyen értelmetlen célra, amelyeket aztán betettek egy páncélszekrénybe, és soha senki meg nem nézte azokat. Ezért egy nagyon szerény kis fizetést kapott. Apám egy kis boltnak a vezetője volt, és a segédek följelentették, hogy ő politikailag helytelen nézeteket terjeszt, de a följelentés valóságos oka az volt, hogy nem hagyta őket ilyen fekete üzletekbe bocsátkozni, mert még meg volt benne a régi kereskedői virtus. Yo salgo de esa reunión, voy en un taxi, es ha pasado toda la noche en la reunión y hacia no sé qué hora, 6 de la mañana o algo así, 7 de la mañana, dejo el taxi en la Cibeles para en la plaza de la Cibeles que está en el centro de Madrid para ir a pie andando hasta mi casa clandestina para que el taxi no supiera dónde yo iba. Era un método que yo aplicaba siempre de no ir en taxi hasta la puerta misma de mi casa, sino ir bastante lejos de la casa para luego ir andando y ver si había una vigilancia policiaca o no. Era un día de Madrid espléndido, con un sol que comenzaba a levantarse y con un cielo espléndido, y de repente me surge en la memoria el recuerdo del año 34, el recuerdo de aquella camioneta de la Guardia Civil, de aquella manifestación obrera y de aquel muerto obrero en mono azul y en alpargatas que cae en la Plaza de las Cibeles. Y de repente me da la impresión de que, en cierto modo, y aunque parezca muy novelesco, muy literario, en cierto modo, el apostar, el pensar que el informe de Khrushchev era verdad, era un poco ser fiel a la memoria de aquel obrero anónimo muerto por una idea de justicia social. Que lo que hubiera sido traicionar aquella memoria hubiera sido seguir siendo staliniano, digamos. Judaism has produced two very great heresies. One is Christianity, the other is Marxism, or in a large sense, messianic radical socialism. These heresies say to you, if you have two coats, give one to somebody who is cold and needs it, or even more fascinatingly, if you have one coat, cut it in two, because it will half cover somebody who is cold and who needs it. They speak of human altruism. They promise, in the one case, redemption after death, in the other, a kingdom of justice on earth, the great immanent contract with hope, that somehow next Monday morning we will live in a kingdom of justice. They are profoundly Jewish both, not only because Jesus Christ and Karl Marx are Jews, but in their whole language, their structure, and their continuity in history. They follow from monotheism of a kind, then modified by Christianity into a complex Trinitarian system, and then into Marxism, which is a religion of an absent God. He's gone, he's on holiday, we'll do it. We'll do it for him here. He didn't do a very good job, but we know what he had in mind, which is really what Marxism says. And when in the great manuscripts of 1844, Marx says, there shall come a kingdom when man shall exchange not money for money, but love for love, you rub your eyes and you say, am I reading Isaiah or the Sermon on the Mount or Marx's early manuscripts? It could be one of the three. Fine. Yo llegué presionado por dos propagandas contrarias, la de los Estados Unidos, que decía que aquello era el infierno, y la de los propios soviéticos y los partidos comunistas latinoamericanos y del mundo entero que decían que era el paraíso. Ni era el infierno ni era el paraíso, pero a mí me desilusionó mucho que no fuera el paraíso, porque creía más en la propaganda comunista que en la propaganda norteamericana. Esperaba además que tuviera razón la propaganda comunista y no la norteamericana. A mí me inquietó mucho descubrir que
una revista que yo detestaba, como era el Reader Digest, y que la detestaba precisamente por las cosas que decía de los países socialistas, encontré que había muchas más verdades que las que decía esa revista. Es decir, las cosas eran peores de lo que ellos decían. Entonces yo escribí todo eso, y lo escribí con una gran consideración, dándome cuenta que acababa de pasar el Congreso 20 con Khrushchev, y que daba la impresión de que aquello estaba en una apertura y que ahora sí iba a ser verdaderamente el socialismo y no el estalinismo. Y encontré que la gente tenía esa esperanza, y yo también me llené de esperanzas de que fuera así, y escribí esos artículos seguro de que las cosas iban a cambiar en un término muy corto, y que pues, no sería el paraíso, pero que sí sería un sistema mucho más justo que el capitalismo. Mellesleg ugrok egyet 1956 tavaszára, katonai oktatás, egy tiszt magyarázás, a katonai szakismereteket politikai ismeretekkel fűszerezés, beszél az ellenségről. És valami rettentő buta szóképeket használt, metaforákat. Éreztem, hogy nem volt elég meggyőző a szövege. Én pedig ott, hát mosolyogtam az egyik padban, azon, amit ő mondott. És azt mondta, hogy álljon föl. Fölálltam. Azt mondta, látják, elvtársak, ilyen az ellenség. Itt áll az ellenség. Így vigyorog a mi szemünkbe. Menjen ki. Kimentem. La paradoja y lo trágico es que nosotros, mi generación y la anterior y la siguiente, no hemos sido marxistas por los aspectos racionales, críticos y científicos del marxismo. Porque en vez de nosotros hubiéramos sido entonces por profesores de filosofía y no militantes activos. Hemos sido marxistas por lo que había en el marxismo de mesiánico y de utópico. Y de falso. O sea, la idea de una clase social con vocación crística, digamos, para seguir utilizando la metáfora religiosa, con vocación de salvación de la humanidad. Esa idea fundamentalmente falsa de lo que hay del marxismo, porque es una idea de Marx, no una idea de Gorbachev, que ya de clase salvadora no piensa nada y no quiere saber nada, esa idea falsa de Marx es lo que nos hacía marxistas a nosotros. It was the genius of Christianity to put the reward on the other side of death, we don't know, it's only a promise, and of Marxism to be very careful not to give any details about the classless society and the withering away of the state. Why not? Because immensely intelligently, masters of utopia know that hope in a human being builds its own dreams. If you give blueprints, A, it's no longer as interesting, and B, they start complaining when nothing happens. Estére már harcok voltak a rádiónál, nem mesélem el ennek a forradalomnak a történetét, csak annyit, hogy én éjfélkor hazamentem a családomhoz, feleségemhez és az ő előző házasságából való kislányhoz. És két napig nem mozdultam ki a lakásból, vagy csak talán másfél napig, mert úgy gondoltam, hogy én ebbe a lövöldözésbe nem akarok részt venni. Aztán 25-én kimentem, bementem egy borbi üzletbe, hogy megborotválkozzam, mert ebben szakállam nőtt, tüntetés, az emberek mennek zászlóval, az egész körút tele van emberekkel, szemközt egy géppuska lő, az emberek a földre hasalnak. Én félig meg voltam borotválva idáig, ez a részem nem. A barbély azt mondta, hogy ne haragudjon, uram, de reszket a kezem, nem bírom folytatni. Úgyhogy idáig megborotválkozva, itt szakállasan, ilyen felemásan kimentem az utcára. Mentem a parlament felé, mert azt mondták, hogy éppen ott van egy tüntetés,
ott sok ember gyűlt össze a parlament előtt, egyszer csak gépfegyverek a szemközti épület tetejéről, össze-vissza lövöldözés, száznál több halott. Egyik kollégám hordággyal szalad megfogni a másik végét, vinni a sebesülteket, a halottakat. És akkortól fogva jártam a várost, a feleségem féltett, nem akarta, hogy elmenjek, ami teljesen érthető volt. Twaalf dagen duurt de opstand in Boedapest en de illusie van een zelfstandig Hongarije. Konrad patrouilleert in de stad met een geweer en een hoofd vol verwachtingen. Op 4 november is alles voorbij. De Russen trekken binnen. De verwoestingen waren verschrikkelijk, schrijft Marquez na zijn bezoek aan Boedapest. Van weinig gebouwen in de binnenstad is de voorgevel nog intact. De Russen hadden een doeltreffende tactiek. Ze plaatsten tanks tegenover de gebouwen waar de bevolking zich schuilhield en schoten die gebouwen eenvoudig aan flarden. De bronnen spreken elkaar tegen, maar tenminste 8000 en waarschijnlijk rond de 30.000 Hongaren worden vermoord. Tienduizenden gearresteerd. Honderdduizenden vluchten over de landsgrenzen. En Konrad? Hij blijft. Niet voor niets erfde hij van zijn vader diens kalmte en het stellige gevoel in Hongarije thuis te horen. George Steiner verbaast zich intussen niet. Hij herinnert zich de woorden van zijn vader toen hij nog geen 10 jaar oud was. No, again this I don't say this with any pride or pleasure. It is an old saying that if you haven't been a radical when you were young, you will be a conservative swine when you are middle-aged and older and you have missed the morning light. Again, my father's enormous influence, he taught me when I was a very, very small boy that all socialist and messianic projects end up in concentration camps. He made me understand that very, very soon, that when you try to program and plan for human greed, human lust, human cruelty, you've got to do it also by force. There are no utopian socialist solutions. And that what Karl Marx leads to is no accident, but a necessity. And I think I understood that very, very early. Én felkeltem, és azt mondtam, hogy nekem most mennem kell. Valamilyen módon még az egyetem volt számomra a szociális és most már katonai központ is. Tehát szépen megborotválkoztam, megfülöttem, megreggeliztem, kivettem az ágy alól a géppisztolyt, a vállamra tettem, és elindultam. A feleségem ennek egyáltalán nem örült. Mentem az utcán, és a Wallenberg utcában laktunk, akkoriban, mint egy 3 háztömbre a körúttól, Szent István körúttól, és emberek lapultak a kapu aljakba, és mondták, hogy meg van maga őrülve? Hát ott mennek a tankok. Hát tényleg láttam, hogy ott mennek a tankok, egyfolytában mennek a körúton a tankok. Hát azt értettem, hogy nekem át kell jutnom azon a körúton, és ha ott mennek a tankok, én pedig egy géppisztollyal ottan átsétálok, engem szitává lőnek. Úgyhogy visszamentem, letettem a géppisztolyt, és most már fegyvertelenül indultam el az egyetem felé. Cuando llegué, el caso de Budapest, por ejemplo, lo que más me impresionó fue que la resistencia contra la invasión soviética y contra el régimen sostenido por los soviéticos en Hungría era una resistencia popular. Y eso lo veía, por ejemplo, en los letreros que estaban escritos en los inodoros, en los, en los,
en los urinarios públicos, de los cafés, de los bares. Pero es que habría que entender que la estaba viendo un latinoamericano. Un latinoamericano que estaba haciéndose profundas preguntas políticas en relación con sus países, y en el momento en que las estaba haciendo, era 1957, estaba Perón en la Argentina, Odría en el Perú, Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Trujillo en Santo Domingo, Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, y me salto tal vez a algunos países. Entonces, nosotros latinoamericanos, lo único que esperábamos era en qué forma íbamos a salir de ese pantano de autoritarismo en que estábamos. Y algunos que pensábamos en términos democráticos, esperábamos que esa solución estuviera en los países socialistas. Y entonces, al llegar y encontrar que allá estaban escribiéndose las mismas consignas que escribíamos nosotros en América Latina, se estaban escribiendo allá contra un sistema que nosotros creíamos que iba a ser el sistema salvador. Eso tenía necesariamente que impactar, y no era posible que no se escribieran los artículos que yo escribí, que sin embargo no fueron tan violentos como se dijo en ese momento, porque yo siempre he estado me he cuidado mucho de la violencia, sobre todo en el periodismo. Pero esas asociaciones de la realidad latinoamericana con la realidad de los países socialistas fue para mí descorazonadora completamente. Kacskaringósan mentem mellékutcákon, voltak üres telkek lebombázott házak helyén, azokon ládák, teherautók és onnan kicsomagolt géppisztolyok, amiket úgy osztottak. Én eljutottam az egyetemre, tudtam, hogy ott van fegyver is. Az egyetemen többen voltak. Részben diákok, túlnyomó részt diákok, de jöttek más egyetemekről, főiskolákról is. Volt egy lány is, aki erősen foglalkoztatta az érzelmeimet, egy festőlány. Később elment Svájcba. És emlékszem, hogy Salvador Daliról és Tangiról beszélgettünk az ablakban. Ő rajta is géppisztoly, én rajtam is géppisztoly. Védtük volna az egyetemet az oroszok esetleges támadásával szemben. Voltak ilyen tornaszőnyegek a helyiségekben, a dékán és a rektor hivatalában. Azokon üldögéltek, heverésztek az emberek, vitatkoztak, sok dohányfüst, és szerelmek is zajlottak. Keresztül Kasul. El 20 Congreso, Budapest, Polonia. La explicación que yo me hacía, repitiendo una vez más la razón de seguir en la lucha antifranquista, es que todo aquello era el producto del pasado, o sea, el producto de la crisis del sistema staliniano. En el año 56 se mantiene una ilusión fundamental. Es la ilusión del reformismo, digamos, de pensar que todavía es posible. O quizá de que al fin es posible, en fin es posible, el reformar la ideología y la práctica, sobre todo la práctica comunista, de manera de liquidar en ella todas las proyecciones de tipo canceroso casi que produce el estalinismo, como si en un tejido vivo, en un organismo vivo, se desarrolla un cáncer, extirpar todo lo canceroso que puede ser en ese organismo vivo del marxismo y de la práctica comunista, lo que es el estalinismo, y que el organismo recupere una salud, un funcionamiento, etc. Esa es la ilusión. Ezzel szemben jött egy üzenet, hogyha nem hagyjuk el 24 órán belül az egyetemet, akkor szétlövik azt. Előzően még voltak viták, hogy most mit csináljunk. Hogy lehet ellenállni? Én még egy pillanatban azt mondtam, elég őrült voltam,
hogy hát az oroszokkal szemben esélytelen minden harc, mert hatalmasabb katonai erő, de talán egyéni terrort lehetne alkalmazni a kollaborátorokkal szemben. És akkor egy ilyen, emlékszem, ezt a szót használtam, egy ilyen hideg gyűrű venné körül az oroszokat, nem lenne kontaktusuk a lakossághoz. Elszigetelve maradnának. A vezetője a forradalmi diákbizottságnak már egy nálamnál idősebb ember volt, és józanabb is volt. És azt mondta, hogy és te ezt tudnád csinálni? Én azt mondtam, hogy talán igen. És akkor azt mondta, hát menj most ki. Itt van egy pisztoly, zsebre tettem, és nézd meg, hogy ki tudnál előni. Na, kimentem unokaöcsémmel, aki ugyancsak ott volt, ő matematikus volt, és megnéztük, hogy ki tudnánk lelőni. Láttuk ezeket az új karhatalmi embereket, visszamentünk, egyiket sem. Emberek voltak. Onze staatspet kunnen we niet meer afzetten. Ook in bed houden we hem op, schrijft Conrad. Zijn vrouw en kinderen zullen later naar Frankrijk vluchten. Niet meer bestand tegen een leven dat permanent wordt afgeluisterd. Tot in de slaapkamer. Hoe onmogelijker het is literatuur te creëren, des te noodzakelijker wordt het. Conrad verhuist van die ene stad, waarin hij onvrij is, naar die andere, onder zijn schedel, waar niemand hem kan afluisteren. De schrijver bezoekt in feite altijd weer de eerste plaats van zijn droevenis, zal Marquez zeggen. Hij doolt rond in Oost-Europa, waar, te midden van wat de nieuwe wereld zou moeten zijn, alles en iedereen een starre, afgeleefde, wanhopige indruk maakt. Het is alsof Aureliano na jaren terugkeert naar Macondo. Zijn omzwervingen voerden hem naar de uitgestorven rosse buurt, waar men in vroeger tijden bundels bankbiljetten had verbrand om de feesten op te vrolijken. En die nu nog slechts bestond uit een wirwar van straatjes, erger geteisterd en armoediger dan elders, met nog een paar brandende rode lampen en met verlaten danszalen, versierd met flarden van guirlandes, waar magere en dikke niemandsweduwen, Franse overgrootmoeders en weelderige manwijven nog altijd zaten te wachten naast hun grammofoons. We schrijven de jaren van die verlaten danszalen, of die danszaal waar Semproen zal belanden in het landhuis op de Krim. Het is kort nadat hij in Moskou de zoveelste rimpel in het glas ziet ontstaan. Yo recordaré toda mi vida la primera impresión que tuvimos mi mujer y yo cuando en el primer viaje en Moscú nos colocaron en un piso de la calle Gorki, en un apartamento de la calle Gorki. Éramos los dos en una casa grande de tres o cuatro habitaciones y había una camarada, una vieja rusa de Moscú que preparaba la comida y que se ocupaba de la casa. Una vieja campesina muy que no sabía hablar ningún idioma extranjero. Y el primer día cuando llegamos al comedor del desayuno, había un desayuno como para 20 personas. Con té, con café, con platos calientes, con caviar, con pescados, con... Había para alimentar a 20 personas. Y le dijimos, no. Si nosotros el desayuno, un poco de té y un poco de pan tostado y se acabó. Y al día siguiente, lo mismo. Y al tercer día, lo mismo. Y ya al tercer día le dijimos al intérprete, explíquele a esta compañera que es un despilfarro. Y nosotros esto no lo probaremos nunca, porque no tenemos la costumbre. Tal. Y nos dijo, mire usted, es que, camarada, es que esta compañera tiene derecho a llevarse a su casa las sobras, lo que sobre. Entonces, claro, se lo lleva a su casa. Y entonces nos dimos cuenta,
Claro, entonces dijimos, muy bien, pues entonces que nos prepare desayuno para 20 personas, porque se lo llevará a su casa y comerán tres familias de Moscú con las sobras de un privilegiado del sistema. Pero era monstruoso. Era monstruoso. O sea que la impresión fue muy, 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 muy importante. I've been only once. I was profoundly excited. I hope to go soon again if I can. It is a magnificent country in which poets read to 500,000 people, in which a book is like bread, in which people know by heart, in which the great writer has always been the other state, as Tolstoy and Solzhenitsyn call him. But please, 1,000 years of despotism, Asiatic, the Tatar Khans, the emperors. You must know that this is a country which never let its citizens travel. This has nothing to do with Marxist-Leninism, what it was to get a passport in Herzen's time. My father, when he was a student in Vienna without any money, could travel the whole of Europe with his student identity card. There was this one mysterious place called Russia where you needed a strange thing called a visum. And this was the joke of the rest of Europe, a visum. Today, you can't move 10 miles in Europe without 10 visa. Yeah. We are again in an age of barbarism of the Middle Ages in that. But Russia already then, Russia has been a closed despotism except for very tiny, brief periods of reformist hope such as now. It's all history. Out of that comes its immense power, its strengths, its ability to survive, and its literature, which is always, has always, and will always be a literature of opposition. To write is to oppose. Túl nagy rendőri készültség. Komikus volt igazán. Egy pár csókolózott folytonosan a ház kapujában. A fiú is, a lány is rendőr volt csókolózó párnak beöltözve. Mentőkocsik jártak a nyomunkban, taxik jártak a nyomunkban, mindenféle férfiak és nők, párok és különös alakok előttünk, utánunk. Én nem is tudom, hogy mit akartak igazában. De hogy ennyi szegény ember, jobb sorsra érdemes ember ilyen butaságot műveljen, ez bennem, azon kívül, hogy érdekesnek is találtam, hát inkább valamilyen szomorúságot keltett, hogy milyen pazarlás ez. És milyen pazarlás az, hogy most egy egész értelmiségi generáció meg lesz rémítve. Valamilyen kiközösítés tárgyai lettünk, mert azt kérdezték tőlünk, hogy épp eszeteknél vagytok? Hát nem tudjátok, hol vagytok? Hát mit akartatok? Itt akartátok közölni? Kint akartátok közölni? Hát mit akartatok? És ehhez képest azt mondani, hogy hát meg akartuk írni, amit gondolunk, frivolitás volt. Érthetetlen volt, valamilyen krézi, bolondos idea. Ah, no, pues era una cosa sumamente triste. Era muy triste porque la gente iba a divertirse y daba la impresión era que se aburrían juntos en los parques públicos. Estaban los hombres bailaban con los hombres, las mujeres con las mujeres. Creo que era una costumbre, una cuestión cultural de la época. Pero para los latinoamericanos, sobre todo para los latinoamericanos machistas, como lo era yo en ese tiempo y como seguimos siéndolo en América Latina, aquello nos parecía espantoso y yo tenía en ese momento además la tendencia a atribuirle todo lo malo a los defectos del sistema. En ese momento, sobre todo chocado por la visión que estaba en contra. Eran realmente países muy tristes. Después me he dado cuenta que en cierto modo los países eslavos son tristes. Ya he logrado ya a los 60 años una visión un poco más serena. Y creo que de todas maneras hay en los países eslavos una tristeza, una cierta melancolía que no se parece a la de América Latina. És attól fogva, hogy barátaim közül többen börtönbe voltak, ismerőseim között volt olyan, akit felakasztottak, jártam a bíróságra,
tárgyalásokra, ahol barátaim voltak a vádlottak. Hát úgy éreztem, hogy az egész helyzet függőben van. Meglátogattam őket börtöntáborban. Én magam nem voltam letartóztatva, nem tudom miért. Valamilyen szerencse folytán. Még a házmester se jelentett fel, pedig a házmestereknek többnyire a feljelentés a dolguk. Yo recuerdo muy bien una noche asistir a un baile que primero no entendíamos muy bien lo que bailaban, porque parecía un baile del siglo XVII francés, un baile de la corte de Versalles. Era como un minueto así muy, muy extraño en que las parejas no se tocaban nunca los cuerpos de las parejas, bailaban muy separados. Y entonces le digo, ¿pero qué baile es este? Y el intérprete nos dijo, es el pas de grâce, que no entendimos muy bien primero porque lo decía en francés. O sea, era un baile que luego nos explicó que se había inventado en los años 30 para que bailaran decentemente las parejas. Claro, yo me moría de risa y estaba al mismo tiempo terriblemente triste, porque era como recordar todos los libros de moral franquista prohibiendo la Iglesia Católica de la época lo que llamaban el baile agarrado. El baile agarrado era naturalmente nefasto para la moral, porque los cuerpos en contacto unos con otros, los cuerpos masculinos y femeninos, provocaban evidentemente deseo y por consiguiente pecado. Y encontrarse en una sociedad socialista que sabía, parece ser que era el objetivo, liberado de todos los dogmas y esquemas morales del capitalismo y que reproducía el mismo tipo de comportamiento puritano, hipócritamente virtuoso, con ese baile del siglo XVII francés, baile versallesco de Luis XIV en plena revolución llamada socialista, era tan surrealista que yo recordé en ese momento una espléndida novela de un escritor argentino, Adolfo Bioy Casares, que se llama La invención de Morel, en donde es la historia de un aparato que se inventa y que reproduce como cinematográficamente las cosas del pasado y siempre se reproduce lo mismo. Yo pensé que aquí reproducíamos, como en la invención de Morel, los viejos ritos y los viejos rituales y que realmente esos muertos del libro de Bioy Casares eran realmente los rusos y los héroes de la Revolución Rusa. Within Eros, the god, the other god, is the god of anarchy, the god of total possibility, of no laws, of anomie, of anomia of a most wild and inventive kind, even in liberal. Now, in societies which want to control your emotions, which want to have an economy of human love and effort and loyalty to the state, to your purpose, to your job, which is the Puritan ethic, sexuality must not drink too much of your heart and soul, because then there is not enough left over. Sexuality is not only anarchic, it's intensely private. There is one place the state is afraid that it cannot reach, which is into your bed, and that is why in 1984, by George Orwell, the secret police breaks in when they are in bed, because the supreme crime is the private kingdom of Eros, which excludes the totality claims of public and the body politic. So there are very close links. Azt hiszem, elmondhatom, hogy más a szerelmi és a titkos szerelmi kapcsolatok szövevénye egy ilyen társadalomban, mert azt mondhatnám, hogy a klandesztinitás, a titokzatosság, a rejtőzködés, az elbújik a szerelem világába. Abenteuer. Igen, a kaland. Ez az, ami még rendőrileg nem különösebben üldözött, amit lehet csinálni, és ahol a lelki erők kis utakat találnak. Hétfőn ekkoriban az összes presszó kávéház zsúfolásig volt.
Azért hétfőn, mert hétvégén mindenki a családdal. Hétfőn ismét az illegális kapcsolatok világa. Pero en este caso, esa imagen de la sociedad soviética, ritualizada, jerarquizada, en ese balneario, en esa casa de reposo donde no tenían acceso los obreros ni el pueblo, solo tenían acceso los privilegiados del régimen. Y esos privilegiados reproducían los comportamientos de una casta privilegiada francesa del siglo XVII, cortesana y absurda, y reproducían los dogmas morales de la burguesía católica española que prohíbe el contacto de los cuerpos y el deseo entre hombre y mujer, era tan, digamos, tan expresivo el símbolo que sí, fue como el final de todo un trayecto de análisis teórico. A szerelmek mindenféle párton átdúltak, úgyhogy a háborús bűnös fia járt a kommunista pártvezető lányával. És hogy egy jó napot mondjunk, a város maradt. A város, amelyben uszodák, fürdők, könyvtárak vannak, amelyekben ekkor olasz neorealista filmeket is lehetett látni, és a könyvtárakban, ha az ember ügyes volt, akkor csak-csak hozzájutott az érdekes könyvtárakhoz is, az érdekes könyvekhez is. Úgyhogy nem volt olyan borzasztó az élet. Nem voltunk gazdagok, soványak voltunk, és sokat vitatkoztunk. Als de vader van George Conrad sterft, nog geen schim van de vriendelijke ijzerhandelaar uit het dorp op de laagvlakte, moet Conrad Kaddish zeggen, maar hij is het Hebreeuws verleerd. Conrad blijft waar hij is. Hij accepteert een functie als verkeersagent van het lijden, bezoeker van probleemgezinnen, probeert kinderen, de verkrachten, de verwaarloosden, de verhongerden, op de been te helpen of ergens anders onder te brengen. De bakermat voor zijn latere boek, De Bezoeker. En Jorge Semprún? Nog even dobbert hij op die oceaan van triomfgetrompetter, van idealistische blindheid en van schandalige intellectuele dienstbaarheid aan de communistische partij, zoals hij later schrijven zal. Tot hij, op een winteravond op een Frans station, de beelden voor zich ziet uit een boek dat hij net gelezen heeft. Een dag uit het leven van Ivan Denisovich. Van Solzhenitsyn, een verslag uit de Stalinkampen. Het is het moment dat het glas breekt. Hoe lang lijkt het intussen geleden dat George Steiner op het laatste moment voor de nazi's Frankrijk ontvluchtte, dankzij een tip van een nazi-bankier aan zijn vader. Steiner werkt in Cambridge, maar krijgt fantastische aanbiedingen uit de Verenigde Staten. Hij wil daar zijn carrière voortzetten. Tot hij zijn vader spreekt. We schrijven het eind van de jaren 50 ook, als Gabriel Garcia Marquez, teleurgesteld in het Europees socialistisch experiment, terugkeert naar Latijns-Amerika, waar hij de ervaring van zijn leven zal meemaken, de Cubaanse revolutie, van wiens leider, Fidel Castro, hij weldra een intieme vriend zal worden. Castro. De gek die zich inscheepte met 89 mensen in een bootje dat aan 28 mensen plaatsbood. En dacht dat hij zo, met een handjevol guerrilleros, de fascisten op zijn eiland kon verdrijven. Was het niet George Conrad die schreef dat mensen veel ervaringen opdoen in hun leven, maar dat van die ervaringen niet de wijsheid, maar de verwarring de meeste is? Eran 12 o eran 10 o eran 14, no se sabe, pero las condiciones del país en ese momento permitían esperar que terminarían con un gran apoyo popular. Lo malo es que los que son verdaderamente locos son los que se equivocan y creen que un movimiento de esos puede triunfar sin el apoyo popular. Y creen que el apoyo popular puede darse si no existen las condiciones para que esa causa parezca justa. Lo que sucedió con el 26 de julio y las condiciones de Cuba en ese momento permitían esperar
que iban a hacer un levantamiento popular extraordinario como efectivamente se hizo. Ellos no eran los que, ellos iban a ser simplemente el detonador. Ahora, que hay que considerar a los locos, por supuesto que parecía una locura. Además, a mí me parece mucho más locura que subirse a la Sierra Maestra, haber venido en un yate, 80 metidos en un yate, que ahí lo puede ver usted en la plaza de la, en el Museo de la Revolución, donde apenas cabían, venía 82 y apenas cabían, eso era increíble. Eso siempre me pareció a mí innecesario, porque no se fueron infiltrando de alguna manera, pero evidentemente, conociendo a Fidel Castro, uno se da cuenta que le interesan esos actos que en ese momento eran actos publicitarios que necesitaba su movimiento. I was considering two very distinguished chairs in the United States were offered to me in my field. I went back to see my father. And since 1924, his first visit to America, he always had the same table at a restaurant called the Oak Room in the Plaza Hotel, the one place in New York which looked like Europe 1900, where they knew him and didn't disturb him, and he sat there, and he asked me to lunch with him there. And I told him, and I said, like you, I have to move again, and I can see that the Cambridge situation will not work out, that there are social, human, economic, but above all, intellectual reasons why the English do not want my kind of approach to literature and so on. And I have University A and University B to choose from, two very great American universities. And here are the salary conditions and library and assistants, and what do you think? And he's discussed this very analytically, the advantages of A, the advantages of B. I was very pleased, and I was walking into a death trap, and I had no idea, like an elephant, poof. It went very well, and I said, well, Daddy, I think it will be A, or did I say it will be B? And he said, you're right, of course you have to do this, you have a family. But you know that when you come back here, Hitler will have won. I've never thought of taking a job in America again. Olyan utca volt, ahol kint zajlott az élet, minthogy szűkösek voltak a lakások. Öregek üldögéltek kis padokon, székeken, volt, aki halat pucolt, volt, aki krumplit ámozott, volt, aki lábat mosott, a gyerekek futkostak. Sok cigány lakott ebben az utcában, és ebből az utcából szerveződött egy ilyen felkelő csapat is, amely a harcokban nagyon eredményes volt. Sok tankot kilőttek. Ebben az utcában, amikor én odamentem 59 őszén, nagy sírásrívás volt. Mindenhonnan zokogás az ablakokból. Hát megtudtam, hogy miről van szó. Hónapokkal azelőtt a rendőrség házról házra járt, és összeszedett fiatalokat. Azokat a fiatalokat, akik ebben a felkelő csapatban részt vettek. Sok volt köztük a cigány, mint mondtam, de nem mind volt az. Volt egy nem cigány kislány is, aki mint egy az ő ellátójuk volt, aki a kenyeret hozta. És vagy 70 gyereket összeszedtek. Azért ekkor, mert ekkorára már nagykorúak lettek, 18 éves korukat betöltötték. 56-ban még kiskorúak voltak. És ezeket 59 őszén ezek közül 18 fiút és egy lányt 19-ként kivégeztek. És a szülők, a hozzátartozók aznap jártak bent a gyűjtőfogházban, megkapták a ruháját a gyerekeiknek, a fiaiknak. Innen volt a sírás. És akkor én egész biztosan tudtam, hogy ezt már nem az oroszok parancsolják. Erre nem adtak közvetlen parancsot, hogy ezeket az ismeretlen kamaszokat halálra ítéljék.
Era maar Kádár János rezsimje szánta el önhatalmúan magát. A mí lo que más me impresionó en esa ocasión fue no todo el aspecto político de la revolución, sino cómo los cubanos en las casas se habían terminado por crear una cultura de la escasez y cómo terminaron defendiéndose de la escasez a base de ingenio y a base de inventos. Como, por ejemplo, inclusive para jugar, porque, digamos, la unidad sellada de los refrigeradores, que es una especie de corazón inviolable del sistema capitalista, la unidad sellada no se puede abrir. Entonces los cubanos la abrían, descubrían cómo era y la ponían y la rehacían y lograban hacer las unidades selladas, pero en las casas por métodos caseros. Y cuando ya no les servía para nada, lo usaban para oxigenar las peceras, para tener los pececillos de colores. Pero la más ingeniosa de todas que encontré yo era que los aparatos de televisión, los receptores de televisión, tienen un tubo que tiene una determinada duración. Entonces, los cubanos descubrieron que cuando ese tubo, que la duración de ese tubo depende de la distancia a que esté de la estación emisora. Entonces, tuvieron un televisor que ya no servía en Santiago, porque la estación emisora estaba en La Habana. Entonces el tubo, le ponían un tubo nuevo, pero no tiraban ese tubo, sino que lo mandaban para Camagüey. Y en Camagüey servía todavía un año. Y cuando ya no servía en Camagüey, lo mandaban todavía más cerca, a Varadero, y todavía ahí servía otro año. Y en la esquina de la emisora todavía ese tubo tenía otra duración. Entonces, esos tubos que antes en cualquier parte se tiraban a la basura en el momento en que no servían, estos descubrieron que acercándolos a la emisora tenían más duración y lograron prácticamente doblar el tiempo, la vida del tubo. Eso es de los más ingeniosos. Solzhenitsyn, de repente, su lectura me confirma, por un lado, en la necesidad de esa memoria, de volver a esa memoria, de mantener viva la memoria de la experiencia concentracionaria de uno y otro lado, en los campos de Stalin y en los campos de Hitler, con sus diferencias específicas. No se trata de hacer de todo una especie de paisaje gris. Si es, cada uno es diferente, pero es la misma experiencia. Y al mismo tiempo me obliga a pensar que todavía no he dicho lo esencial. No he dicho lo esencial porque no podía decirlo con la mentalidad del año 44, 45. Pero sé que tengo que volver a escribir sobre ese tema. Lo he hecho y volveré a hacerlo. O sea que hay, en el momento en que de repente en la Gare de Lyon, al volver de un viaje, hay ese momento de borrasca de nieve y que veo la nieve brillante ante los reflectores eléctricos de la estación y que de repente recuerdo, a la vez, como si fuera mí mismo, mi recuerdo, recuerdo mi memoria de la nieve en Buchenwald y la memoria de la lectura de esa misma nieve brillante en el libro de Solzhenitsyn, me da la impresión de que, claro, de que recuerdo cosas que son mi experiencia y cosas que no puedo yo haber vivido. O sea, recuerdo y al mismo tiempo me pregunto, ¿pero quién recuerda? ¿Recuerdo yo que estoy vivo? ¿O recuerda un fantasma de esa época, un muerto de los campos que está en este momento haciendo viva esa memoria? Y de ahí la decisión, incluso antes de que comenzara a leerse mi libro, la decisión de volver a escribir y de seguir escribiendo sobre los campos y de reflexionar sobre esa experiencia. Hitler had said that people like us would never live and work in Europe, that Europe would be Judenrein. And I'd gone back early in 47 already and made my life here. And that's what my father wanted. That's why he had educated me in many languages, in many cultures. Mm-hmm. And that quiet remark,
I came back to Made Cambridge. You decide. Well, there was no more decision. I came back and said to Zara, we're in for a very difficult time, but it can't be otherwise. And this was not an anti-American remark. He had enormous respect for the two great universities and others. But it was saying, in that case, everything you and I have done together from the time you were born, we've lost. Mm-hmm. And now the one view is, damn it, any man whose father can break him that way or can direct his life that way is a destroyed man. Mine is exactly the contrary view. Yes. This is a very difficult dialectic. By modern, progressive, and liberal standards, such a role for a father is murderous. And the new deconstructionists, and Monsieur Derrida, great man and so on, says until the son has killed the father, he's not a man. And mine is exactly the opposite. Until the son knows that he need not kill the father, but that his father is his companion and his judge in many ways, yes, then he's a man, and when he's no longer afraid of knowing that. But that tells you a little of how important to the day of his death. He died on the day the tanks rolled into Prague, on August the 31st, 1968. 21, yes, August 21. Yes. 21, forgive me, not 31. August 21, 1968. He had suddenly become very ill. He was in Europe, thank God, where he wanted to die, and I could still reach him in time. But the newspaper was on his deathbed. With the first terrible pictures, you remember, the tanks coming into Wenceslas Square, his own native background. And he didn't speak to me anymore, but he was fully lucid. And he must have said to himself what kind of life he had, what history he had known. Hopeless, completely hopeless. He had started, he had fully come of age in the Dreyfus affair, which he said was his education, formed him, and he dies on the day the Soviets reoccupy Prague. So I know why he was how he was. Szóval, amikor vele találkoztunk, akkor ez egy a maga nemében színes élet volt. A fiatal írókkal és az ő társaságában mentem föl egy hegyre, és hirtelen egy síró roham, egy síró görcs vett rajtam erőt. És valami olyasmit csináltam, amit azelőtt is egyszer-kétszer, hogy ugye a földre feküdtem, és úgy belefúrtam a fejemet, mert amikor úgy éreztem, hogy nem megy se, hogy sem megy, hogy nem lehet csinálni semmit sem. De mivel én makacs voltam, nem mentem el, és csináltam tovább. Hay que entenderlo, ¿por qué? Porque para mí, y para otros, pero en fin, hablo de mí mismo, el campo de concentración nazi era, en cierto modo, la expresión brutal de lo que significaba el sistema político nacionalsocialista. La opresión, el racismo, la intolerancia, la concepción del hombre superior y del hombre inferior, en fin, todos los componentes de la ideología nacionalsocialista racista se reflejaban en el campo de concentración y se expresaban en ese universo jerarquizado, deshumanizado, etc. Entonces, encontrarte, descubrir de una forma no solo, digamos, teórica, sino a través de la literatura de una forma íntima, porque yo, a través de la literatura y de las páginas de Solzhenitsyn, puedo revivir lo que cuenta de Iván Denisovich, porque coincide con diferencias de clima, repito, y de lugar, coincide con la experiencia personal. Descubrir que la expresión concentrada, si se me permite el juego de palabras, de la sociedad socialista es también un campo de concentración,
Es la cosa más intolerable que yo pueda yo descubrir. Es más intolerable que los crímenes, es más intolerable que los falsos juicios, es más intolerable que todo lo demás. Porque resulta que la realidad de la sociedad soviética entonces no es más que... es comparable con la otra. Y entonces a partir de ahí se produce la ruptura radical.